Ante todo, muy buen día con todos los presentes. Mi nombre es Ricardo Rojas, pertenezco a la SOCEM de la Universidad Peruana Unión y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la formación y metabolismo de lipoproteínas. Para empezar, tenemos que definir qué es una lipoproteína. Las lipoproteínas, según la literatura científica, son estructuras parecidas a micelas. Y como podemos ver en esta imagen, se diferencian de las otras estructuras dado de que las micelas comprenden una monocapa de fosfolípidos de forma esférica, ¿no? Y están en escala coloidal, lo que significa que manejan tamaño de partícula entre 1 a 100 nanómetros. Pero las lipoproteínas necesariamente no son micelas, son estructuras parecidas a micelas, por lo tanto se las denomina como pseudomicelas. Están compuestos principalmente por colesterol, proteínas y triglicéridos. Como podemos ver, en la capa más externa tenemos fosfolípidos e incrustados en esa capa de fosfolípidos tenemos proteínas, las cuales se denominan apolipoproteínas. Pero por objeto del tema las vamos a denominar apo. Y más en la parte central tenemos los lípidos, así que tenemos un centro lipídico conformado por colesterol y triglicéridos principalmente. Para continuar tenemos que hablar un poco acerca de cuatro lipoproteínas muy importantes para el metabolismo, ¿no? Y también tenemos que desarrollar las características de este cuadro. Así, en este cuadro en la parte superior tenemos las lipoproteínas más grandes y en la parte inferior las lipoproteínas más pequeñas. Por otro lado, tenemos que tocar también el tema de la densidad. En la parte superior del cuadro están las lipoproteínas con menos densidad y en la parte inferior las lipoproteínas con más densidad. Así, la lipoproteína más densa que tenemos es la prebeta y la albúmina unida a ácidos grasos libres. Pero ¿cómo es que entiendo yo el tema de densidad? Cuando hablamos de densidad, hablamos de la proporción de proteína y lípido. Mientras más proteínas tengas y menos lípido en proporción, se dice que una lipoproteína es más densa. Otro punto importante son las fuentes, que están de esta manera. Los componentes principales, kilomicrón y VLDL, transportan principalmente triglicéridos y LDL y HDL, colesterol y las APO. Cada juego de APO que lleva las lipoproteínas son importantes porque permiten darle funcionalidad a estas lipoproteínas. Ahora, las APO se dividen en tres categorías principalmente: estructurales, cofactores enzimáticos y ligandos. Enfoquémonos en las estructurales. B100 y B48 pertenecen a estas estructuras lipoproteicas. La APOC2 activa esta lipoproteína lipasa. La A1 activa la LCAT, que veremos a continuación. Y en tema de ligandos, la APOB100 y la APOE responden al receptor de LDL, la APOE al receptor LPR1 y la APOA1 al receptor de HDL. Respecto a la síntesis, hay dos orígenes principales, el enterocito y el hepatocito. En el enterocito se fabrican los kilomicrones y en el hepatocito se fabrican las VLDL. En la fabricación de kilomicrones, el kilomicrón pasa a la vía linfática para después llegar a la circulación general. Por otro lado, en el hepatocito se fabrican las VLDL que pasan al sistema venoso y de ahí la circulación sistémica, ¿no? Ahora, respecto al ingreso por vía del enterocito, acá tenemos las vellosidades intestinales con enterocitos. Se fabrican los kilomicrones que pasan al sistema linfático. El sistema linfático sigue su recorrido hasta llegar a una zona muy especial que es el conducto torácico a nivel de la subclavia izquierda. De ahí puede ingresar a la circulación general consecuentemente. Ahora, respecto al metabolismo de kilomicrones. Los kilomicrones, como recordamos en las anteriores diapositivas, vienen a través de la dieta, se van formando en el enterocito, pasan a vía linfática y se va a formar esa primera estructura, que es el kilomicrón naciente. Como podemos observar, tiene su ApoB48 característico, un gran contenido de triglicéridos y una cantidad moderada de colesterol. Ahora, este kilomicrón naciente recién nacido no puede entregar triglicéridos a los tejidos extrahepáticos aún. Le falta algo para poder entregar. Le falta su ApoC y su ApoE. Por lo tanto, ya que no nace con él, su amigo el HDL tiene que proporcionarle ApoC y ApoE para que se pueda formar el kilomicrón maduro. Una vez que ya tenemos el kilomicrón maduro en este paso 3, gracias a la ApoC, sobre todo la ApoC2, que es un cofactor de la lipoproteína lipasa, va a poder entregar el triglicérido. Bueno, va a poder entregar el kilomicrón a los triglicéridos que contiene para que el tejido extrahepático pueda hacer el metabolismo, el catabolismo por la beta-oxidación y obtener energía. Ahora, algo importante que recalcar aquí es el tejido cardíaco.
El tejido cardíaco contiene las lipoproteínas lipasas con un KM más bajo en todo el cuerpo. ¿Qué significa? Que el tejido cardíaco tiene una afinidad muy alta por los triglicéridos de las lipoproteínas. Por lo tanto, la mayor carga de lipoproteínas va a ir al tejido cardíaco. Y ese es un riesgo porque hay chance de formar placa aterómica por esa afinidad muy alta que tiene las enzimas del tejido cardíaco. Ahora, una vez que el kilomicrón deja su cargamento de triglicéridos, se transforma en un kilomicrón remanente. Ese kilomicrón remanente conserva la ApoE, porque en este paso 4 se regresa el ApoC. Entonces, el kilomicrón al conservar el ApoE es muy importante porque el ApoE es el ligando para que pueda ingresar por estos dos receptores al hígado y el hígado pueda reutilizar el contenido del kilomicrón a través del receptor de LRP y el receptor de LDL. Ahora veamos el metabolismo de VLDL. El VLDL tiene un origen netamente hepático. Tenemos un VLDL naciente y con su ApoB100 estructural muy importante. Por otro lado, esta ApoB100 aún no puede entregar triglicéridos. Necesita su ApoC2 y su ApoE, que se los da su amigo el HDL, ya que tenemos un VLDL ya más maduro con ApoC y con ApoE. Una vez que ya está con el ApoC, se puede activar a la lipoproteína lipasa y puede entregar recién los triglicéridos a los tejidos extrahepáticos que lo requieren. Una vez que entrega su carga de triglicéridos, se va a volver más pequeño, por lo tanto la proporción proteína-lípido va a aumentar. Va a haber menos lípidos y más proteínas, se va a volver más denso y se va a formar la IDL. Pero si la entrega de triglicéridos es demasiada, puede llegar incluso a formarse un LDL que es más denso y no tiene casi nada de contenido de triglicéridos. Ahora, aquí en el paso 4 podemos ver de que el VLDL maduro regresa a la pose del HDL y continúa el IDL con ApoB100 y un ApoE. Pero en algunos casos el ApoC puede continuar entregando triglicéridos, no se devuelve completamente el HDL y por lo tanto puede seguir su formación hasta el LDL. Ahora, una vez que el LDL o el IDL están disponibles, pueden regresar al tejido hepático y ser reciclados a través de su ApoB100 porque es el ligando para el receptor de LDL, ¿no? En ambos casos. Ahora, no solo pueden ir al hígado, sobre todo el LDL, puede ir a otros lugares, tejidos extrahepáticos que requieran colesterol para la formación de hormonas con núcleo esteroide. Algo muy importante que recalcar es el receptor scavengers tipo A, que es propio del macrófago, que suele reconocer lipoproteínas LDL tipo oxidada. LDL oxidada es reconocida por macrófagos y es el inicio de la fisiopatología de la placa aterómica. Por último, el metabolismo de HDL. Recordemos que el HDL tiene dos orígenes y un precursor. El origen hepático, el origen intestinal y un precursor que es el prebeta, que se puede transformar en un HDL naciente. Ahora, el origen hepático es el más completo porque le proporciona ApoE y ApoC al HDL, que vimos antes que era muy importante. En cambio, el origen hepático, el origen intestinal no le proporciona esas ApoE importantes. Ahora, al inicio, el HDL naciente es una estructura como un disco plano que contiene ApoA1 y cuando se le adiciona este LCAT, recién se puede transformar en un HDL, por decir maduro, funcional. Entonces, al momento que el LCAT está aquí, hace que el colesterol se vaya adentro y se vaya y empiece a tener una forma más esférica. Una vez que ya está como este HDL más funcional, puede interactuar con estos receptores, los receptores de scavenger tipo B, que permiten el transporte inverso de colesterol desde los tejidos al HDL, al contrario de las anteriores lipoproteínas que proporcionan colesterol y triglicéridos a los tejidos. Entonces, este receptor scavenger tipo B, gracias a la activación de la ApoA1, se puede mediar el transporte de colesterol desde aquí al interior del HDL para que se pueda llenar el contenido de colesterol y pueda llevarlo al hígado. Otro receptor importante en el transporte de colesterol son estos transportadores tipo casete que requieren de ATP, los ABC, transportadores ABCG1, que también medían el transporte de colesterol inverso y hacen que el HDL, de ser un disco plano, se vuelva una esfera grande, ¿no? Y algo densa.
Ahora, siguiendo con esta estructura, una vez que se sigue llenando de colesterol, se transforma en HDL2. Y este HDL2 va a ir hasta el hígado. Y en el hígado va a interaccionar con el receptor scavenger tipo B1, ¿no? Muy parecido al de los tejidos extrahepáticos, solo que en este hepatocito va a realizarles el transporte al revés. Va a entregar el colesterol al hígado y el hígado lo va a eliminar por vía biliar. Aparte, el HDL va a interactuar con una lipasa hepática, lo cual va a reducir su tamaño y lo va a transformar en HDL3. Entonces, este cambio de HDL2 a HDL3 hace que el HDL3 pueda llenarse otra vez de colesterol y pueda continuar su camino para volverse HDL2. Y ese HDL2 vaya de nuevo al hígado y deje su cargamento de colesterol. Y así este juego se denomina el ciclo del HDL. Bueno, ya casi para terminar. Si la información puede tener alguna utilidad clínica e investigación, bueno, realmente sí. Todo lo que hemos comentado antes es importante para el diagnóstico de dislipidemias y también para el control de pacientes con trastornos metabólicos de todo tipo y también para asegurar el riesgo cardiovascular de la población. Así, estos son los criterios para denominar dislipidemia en la población regular. Esos criterios forman parte de esta guía del MINSA, que es muy, muy interesante, y también pueden ser utilizados para realizar investigación, ¿no? Hay factores que predisponen a las personas a trastornos metabólicos, ¿no? Ya sea para el cálculo de riesgo cardiovascular o el síndrome metabólico, que es un síndrome que te predispone a riesgo cardiovascular. También está asociado a riesgo de diabetes, los cuales dependen de las lipoproteínas también como parte de sus criterios, ¿no? Como vemos aquí, están considerados los triglicéridos, el HDL, presión arterial y otros factores más que dependiendo de qué instrumento uses o qué criterio uses, tú puedes decir si alguien está en síndrome metabólico o sin síndrome metabólico, ¿no? Están los criterios de ATP3, criterios de IDF, criterios de la OMS, etc. Y necesariamente usan el perfil lipídico para el mismo, ¿no? Entonces también es de utilidad para hacer trabajos de investigación, sobre todo si te interesa el tema de enfermedades metabólicas o enfermedades no transmisibles. Bueno, esta es la bibliografía que se usó para el tema. Y muchas gracias por su atención. Espero la información les sea de provecho.